chicos, empezamos el vídeo. Me desvío del camino a Santiago, por cierto, los peregrinos les dices hola y ni me contestan, pasan como robots, algunos, Sal y pimienta. Bueno, empezamos la ruta, dirección Redondela. Bueno, estamos aquí en Redondela. Siempre me ha llamado la atención el puente este del tren que pasa por aquí, porque mirad cómo pasa, está casi tocando los techos de esas casas, tú, aquí en Redondela. Y fijaos, prácticamente las vías del tren tocan. Mira, hay uno asomado a la ventana ahí. Menudo agobio de tener cada vez que pasa el tren. Que pasan por un puente por aquí, por el pueblo este de Redondela. Ve al fondo. También pasan ahí rozando casi los tejados de las casas, tú. Deben tener un follón ahí cada vez que pasa el tren, madre mía. Imaginaos estar durmiendo ahí y que te pase el tren por el tejado de la casa, tú. Y aquí hay un pequeño riachuelo. Mira el otro puente con el tren allí. Mira, esos peces de ahí son muchos, se llaman muchos, que se comen la porquería del fondo. No sé si se verá bien en la cámara. Aquí el ayuntamiento de Redondela. Mira las rutas que hay por aquí para ir andando o en bici. Y nada, ahí vamos hacia el monte y justo donde está más oscuro el cielo. Yo creo que me va a pillar un tormento, una lluvia y subiendo al monte, madre mía. Pobre, que acojona, ¿no? Bueno, he descansado un poco, que aquí empieza ya la subida al Monte Galleiro, a varios kilómetros de Redondela, y todo cuesta arriba, hasta aquí, y ahora a subir al monte. Mirad la diferencia entre, pues yo por ejemplo en Alemania, los alemanes les gusta mucho hacer senderismo y tal, y hay muchísimos, y haciendo el Camino Santiago aquí en España, no sé si se escucha, pero a los españoles, macho, a los españoles se nos escucha, vamos, a varios kilómetros, tío. Eran buena gente, lo que pasa que, ya digo, que los españoles tenemos un tono de voz bastante alto, bueno, yo no, A mí me tienen que decir siempre que hablo para el cuello de la camisa, o sea que hablo bajito. Pero es mi forma de hablar, yo no. Pero en general la gente habla a gritos. Bueno, vamos subiendo. Nada, qué bonito paisaje. Y nada, vamos. Bueno, estoy llegando a la cima. ¡Ay, qué calor! Thank you.
Vaya caminito, tú. Venga, que ya queda poco. Todo este camino está lleno de estos pinchos secos, se ve que han desbrozado y se han quedado los pinchos secos. Es una buena prueba para la Schwalbe Marathon Plus Tour, que son extremadamente antipinchazos. Esto es lo malo de meterse por estos sitios con los guardabarros, que se enganchan ramitas. En Alemania una vez se me metió una rama y me arrugó todo lo que es el guardabarros trasero, es una pasada. Y eso que era de aluminio, esto es de plástico. ¿Veis? Con guardabarros, este tipo de camino es un peligro. No es la coca que imagináis, ¿eh? Estamos en Redondela otra vez. Aquí está la Vega de Peregrinos del Camino Portugués en Redondela. Aquí coca no es la coca de esnifar, sino la de. Es un pastel típico de aquí, está muy bueno, por cierto. Creo que es la fiesta de la coca, o ha sido, o va a ser, no sé. El caso es que están las calles así, como hacer nada. Mira, otro albergue de peregrinos. Están las calles adornadas. Lo bueno de los frenos de disco mecánicos es que les puedes alargar un poquito la vida. Puedo estirar un poco más el cable y entonces me dura más el freno. Pero bueno, llega un momento que ya la cosa hay que cambiarla, ¿eh? Carretera nacional y me meto por este atajo. Me meto por este atajo. Pues cómo ha crecido la hierba, tú. Por aquí arriba pasa una vía muerta del tren que iba al Arcade. Contra el Arcade. Y nada, ahora ya me libro de la carretera. Antes me faltaba, no sé, un par de kilómetros o tres de la carretera y mortífera, tío. La gente me ve que me meto por aquí y se queda flipada con los coches. Me quedan mirando algunos. Y nada, da aquí un camino asfaltado que ya, joder, cómo ha crecido esto, tío. Y aquí ya voy más cómodamente a casa. Por la izquierda va la vía muerta, que poco a poco se va cubriendo más de vegetación, no se puede pasar. Y la carretera nacional que va a Pontevedra y va a Vigo también. Derecha a Pontevedra, Vigo izquierda. Entonces descubrí ese atajo y ahora voy por aquí por más relajado, porque además es así como cuesta arriba. Y por la nacional, uf, era peligrosísimo, que me pasaba cada uno a toda hostia sin respetar ni nada.